saludo desde el Complejo Histórico Morro Cabaña. Aquí estamos en la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que comenzó el día 9 y se extenderá hasta el próximo 19 de febrero. Si quiere conocer los pormenores de esta fiesta de la literatura cubana, por favor, acompáñenos. ¿Sabías que Colombia es el país invitado de honor en esta Feria del Libro? Hoy conversamos con un librero encargado del pabellón del país invitado de honor, así que pueden acompañarnos para saber un poco de las novedades que trae este país hermano a la Feria de los Libros. Bueno, cuéntenos un poco de las novedades que tiene el pabellón del país invitado de honor acá en la Feria del Libro. Bueno, mira, aquí ahí pues trajimos dos cosas. Traemos una muestra de exhibición que va a ser donada a la Biblioteca Nacional de Cuba. Están libros del Instituto Caro y Cuervo, de la Cancillería de Colombia, del Ministerio de Cultura. Y son libros que hablan sobre Colombia, hablan sobre su trabajo bibliográfico, sobre sus autores. Hay una colección específica de escritoras colombianas que ya no nos acompañan físicamente, pero que se quisieron rescatar y se hizo un trabajo en coalición con editoriales independientes para que sacaran a la luz este tipo de bibliografía. Son mujeres que escribieron, pero como te digo, su obra quedó relegada, no se conocía y ahora estamos conociendo, recuperando toda esa parte bibliográfica. También hay una gran muestra de escritores y de editoriales muy recientes, editoriales emergentes. También tenemos, pues había una sección especial de García Márquez, pero hoy abrimos y se acabó completamente. Pero tenemos una sección de autores invitados como Alonso Sánchez Baute, Laura Restrepo, Juan Manuel Roca, Belia Vidal, que están con nosotros en conferencias presentando su trabajo y también hablando sobre literatura y sobre las relaciones entre Cuba y Colombia. También está Álvaro Castillo, que es un, digamos, un viajero entre Cuba y Colombia, que también ha escrito libros sobre el trabajo de libreros en Cuba y Colombia, y tiene algunos libros escritos. También viene con su editorial y es una carta de presentación bastante buena para Colombia. También tenemos una sección especial de libros infantiles, en donde estamos hablando de, digamos, de cosas, de costumbres colombianas a través de los escritores. Y es una, digamos, una muestra muy, muy interesante. Quizá para los cubanos sea literatura muy nueva. Hay libros y autores que nunca se ha oído hablar, pero digamos que esa no es nuestra tarea, hacer que ustedes conozcan y compartirles toda esta bibliografía. He encontrado libros muy interesantes que los he adquirido. Hay propuestas interesantes, lo mismo de libros viejos, libros más actuales. Y como siempre vengo a este lugar porque es buenísimo, es muy bueno, muy interesante para la juventud, para todo, para todas las edades. Siempre vengo, siempre. Desde que soy chiquitica, siempre compro muchos libros. Me gusta mucho leer. ¿Y cómo has visto las ofertas este año? ¿Variedad, el tema precio? Sí, está. O sea, no he caminado mucho porque acabo de llegar prácticamente ahora, pero hay bastante. De hecho, compré esta vez más que el año pasado aquí en este lugar. Y lo primero que hice antes de entrar fue preguntarle a uno que salía cómo vio la cosa. Y me dijo que sí, que todo estaba asequible. Pienso que sí. Yo todos los años vengo a la feria. Hace 20 años que vengo viniendo a la feria. Y aunque no leo, no tengo el tiempo suficiente para leer, siempre leo. No tengo mucho tiempo para leer, para la niña grande que es adolescente, algo que me ayude a lo mejor a entenderla, a comprenderla para la más chiquita de la literatura infantil. ¿Y han encontrado hasta variedad de ofertas, los precios, cómo lo ves? Sí, aquí un poco más asequible, afuera un poquito más caro, siempre es igual. Estoy viendo toda la literatura en general. Primero estoy en la cubana, que es muy interesante la literatura cubana, y bueno, como hace varios años que no hubo feria por la pandemia, siempre hay
nuevas ediciones, nuevos autores, que siempre son interesantes. Y bueno, también un poco de literatura universal, aprovechando también a Colombia, que es el país invitado, y entonces, bueno, Colombia tiene importantes autores. Es muy interesante el recorrido, porque uno ve publicaciones incluso no solo de Cuba, sino de otros países que también exponen aquí, y entonces es un conocimiento que uno amplía. Si no te veo a ti, bueno, me pueden firmar que los precios de los niños están muy complicados. Los mayores están excelente precio, la verdad. Nada, los precios de los libros están bastante fuera de lugar, un poco excedido, realmente sería la palabra. Más allá de que, bueno, la diversidad de títulos también está un poco pobre, hubiese sido muy bueno ver títulos de no solamente de García Márquez, sino de todo lo que se produce en Colombia en general. Y por otro lado, bueno, bastante cantidad de libros, o sea, que el público vea que está en la feria del libro con una cantidad que se pueda disfrutar y que se pueda comprar, y sobre todo con precios asequibles. Conocimos varios criterios de personas que han llegado hasta la cabaña para buscar sus títulos favoritos. ¿Sabías que en esta edición de la Feria del Libro hay más de 4 millones de libros, 4.000 títulos y 300 novedades editoriales? Edición de Desde Cuba. Recuerde, la Feria del Libro estará abierta hasta el día 19 de febrero. Aún está tiempo de venir y poder disfrutar de estas fiestas de las artes en Cuba.